Hasta avanzado el último cuarto del siglo XX, críticos e historiadores de arte por igual ignoraban las artes visuales originadas en el istmo centroamericano, saltando de Colombia y Venezuela a México con deliberada negligencia. La producción artística regional, con raras excepciones, estaba subordinada a los acontecimientos políticos y sociales que caracterizaban a nuestros países como inestables, inseguros y subdesarrollados. Tampoco existía unidad cultural y política que permitiera a la región posicionarse internacionalmente como una zona culturalmente rica, excepto tal vez por el legado precolombino y la imaginería religiosa colonial y postcolonial. Panamá era tácitamente excluida del mapa de naciones centroamericanas por su distintivo origen como república y su canal interoceánico, mientras Costa Rica practicaba el aislacionismo como la única democracia con continuidad histórica, sus contrastantes indicadores de desarrollo y su renuncia a la institución militar. Panamá se sumó tardíamente con respecto al resto del istmo centroamericano a la formación de artistas y al desarrollo de una propuesta artística que trascendiera su geografía y cultura. Se debe al pintor y escultor Roberto Luis el establecimiento en 1913 de la primera casa de estudios en artes plásticas y a Humberto Ibaldi la introducción en la década del 30 del siglo pasado del postimpresionismo en Panamá. Pero no es hasta la emergencia, en la década del 50, de pintores como Alfredo Sinclair y Guillermo Trujillo, que se empiezan a afianzar la búsqueda de lo propio con base en el entorno y la cultura nativas. El boom bancario de las décadas siguientes posicionó a Panamá como una meca económica en lo financiero, pero también la convirtieron paralelamente en el principal mercado de bienes de consumo de alta gama, en particular obras artísticas. Artistas de toda la región exhibieron regularmente en la capital panameña por varias décadas, hasta los 90s inclusive. El rompimiento de paradigmas estéticos, sin embargo, fue la nota dominante entre 1981 y 1991, época marcada por convulsiones que desgarraron la vida política y social y que culminaron con la invasión militar estadounidense. Frente a este drama, los artistas respondieron distanciándose del localismo y explorando las tendencias contemporáneas sin abandonar del todo sus particularidades culturales. La exposición a influencias técnicas y estilísticas de data reciente no se tradujo en una copia literal o trasnochada de las vanguardias, como ocurrió en algunos países vecinos, sino que más bien artistas, tanto veteranos como emergentes, abrazaron el sincretismo en sus propuestas. Contrariamente al revisionismo histórico impulsado por ciertas escuelas de pensamiento latinoamericano, el sincretismo, desde que el filósofo e historiador romano Plutarco lo introdujo en el siglo I después de Cristo en su obra Amor Fraternal, no tiene lugar solo por un trauma o como herramienta ideológica colonialista. El término más bien tiende histórica y conceptualmente a facilitar la coexistencia y la unidad entre diferentes culturas y visiones del mundo, lo que hoy se conoce como competencia intercultural, un factor que sigue siendo recomendado a los gobernantes de comunidades multiétnicas. A modo de ejemplo, en el contexto artístico panameño, el abstraccionismo geométrico foráneo era asimilado sincréticamente en un abstraccionismo cromático de gran vigor expresivo o en diversas formas de figuración alegóricas de lo mítico precolombino. Guillermo Trujillo y Alfredo Sinclair, sin perder su colorismo característico, construyen un lenguaje plástico mítico y místico, respectivamente, mientras Teresa Icaza y Antonio Alvarado se expresan en un lenguaje abstracto, dominado por las zonas de color y por las texturas. Es en este contexto experimental que se introduce el neoexpresionismo, con perspectiva local de la mano de Isabel de Ovaldía, que representa paisajes exuberantes de intenso colorido y búsqueda de transparencia, mientras artistas como Bruca Alfaro optan por la representación de dramas de apariencia renacentista, pero evocando el mundo onírico del surrealismo latinoamericano. Raúl Vázquez, por su parte, traduce la influencia de la plástica mexicana con base en colores agresivos para reinventar mitos que exhiben bestiarios en tropeles que recuerdan los mundos fantásticos de Rufino Tamayo y Francisco Toledo. Los juegos eróticos, el animismo espiritual, en propuestas de gran formato, serán los aportes temáticos de Estanislao Arias y Carlos Palomino. Mientras, la última generación de vanguardia panameña, integrada por artistas como
Emilio Torres y Luis Aguilar Ponce retoma el informalismo mediante la gráfica de influencia italiana en intrincadas composiciones abstractas de colorido tropical. Indistintamente del proponente, la solución artística resultante en Panamá es mayormente sincrética. Una precisión necesaria. A diferencia del eclecticismo, con que a menudo se confunde semánticamente el sincretismo, la expresión de los artistas citados hasta ahora es innovadora, porque resuelve creativamente el dilema de la internacionalización del arte, que críticos como Damián Bayón considera irreversible por su escala global, y que le hacían concluir que no hay más arte regional, todo desemboca en todo, todo lleva a todo, incluso lo inútil y lo gratuito. También abre una ruta alternativa a la tesis del historiador y filósofo Jorge Alberto Manrique, quien al definir la transición entre la modernidad y la identidad de arte en Latinoamérica, señaló que el segundo gran viraje del siglo en el arte latinoamericano consiste en el casi abandono de la búsqueda de lo propio. Por todo lo expuesto anteriormente, es oportuno examinar críticamente las obras de artistas principalmente panameños incluidos en el Paseo de las Esculturas, ubicado en el Mirador Pacífico de la cinta costera panameña conocida como Fase 3, que desarrolló la firma brasileña Odebrecht Infraestructura a un costo de $782 millones. Desde su inauguración en abril de 2014, los responsables del diseño urbano habían dejado claro que la obra no solo resolvería un problema de vialidad para la saturada red capitalina, sino que debía contribuir a valorizar la cultura, el deporte y la recreación. Espacios urbanos que impactan directamente a los residentes del área, gente de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo. ¿Con qué? Con canchas de baloncesto, voleibol, parques infantiles, gimnasios, un área de fritódromo, canchas de fulbito, multijuegos y 500 estacionamientos públicos y dos puentes peatonales. En este espacio público se desarrolla el Paseo de las Esculturas con 5 propuestas iniciales a las cuales se adicionó una sexta en el 2015 por la vía de la donación. Iniciando la etapa 3, se ubica la escultura en bronce de Carlos Arboleda, titulada Toro. Esta pieza se distancia claramente de su obra precedente, que transitó entre el estudio de la cultura precolombina y el academicismo italiano, realizada por el panameño principalmente en piedra y mármol. A diferencia de sus grabados y pinturas, este monumental toro de 2 metros de altura y 4 metros de largo marca un hito en su carrera por su sincretismo, al transicionar del academicismo que dominó la mayor parte de su carrera y sublimar su pasión por el simbolismo de la estética místico-religiosa precolombina. El más ambicioso conjunto escultórico es exhibido en el siguiente espacio público de la cinta costera. Se trata de la trilogía monumental del veterano Guillermo Trujillo, titulado respectivamente Paloma de la Paz, La Juana y Martín Pescador. Las 3 esculturas de 4 metros de altura cada una son en realidad componentes de un mismo conjunto, pese a su diversidad temática. Trujillo fue fundamentalmente pintor hasta su muerte acaecida en el 2018, por lo que este conjunto en el espacio público comunica más su estilo y conceptos pictóricos que su vocación en el medio tridimensional. Como en sus pinturas, lo existencial y lo cultural impregnan con dramatismo las 3 piezas del conjunto escultórico. Sin profundos cambios desde que regresó de España a Panamá en 1959, la obra de Trujillo se caracteriza por su simplificación de elementos, imbuidos en una atmósfera que combina la búsqueda de lo real maravilloso por sus evocaciones chamánicas, atávicas y voluntariosas, combinando temáticamente lo étnico con una naturaleza que él mismo crea, ya que no existe en la realidad. Una preocupación permanente en su pintura y que ha sido trasladada consistentemente al conjunto son las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, y entre el ser humano en la naturaleza y sus relaciones con el mundo. La tensión entre cada una de las piezas del conjunto deriva del drama entre lo íntimo y lo existencial y lo objetivo que norma nuestra realidad. Los elementos en cada escultura son al mismo tiempo exóticos y mágicos, reales e irreales. No obstante, sus representaciones tridimensionales
guardan en común con su obra pictórica figurativa su evocación de lo absurdo y lo irónico expresados con cierto humor. El tercer componente del Paseo de las Esculturas corresponde a la obra Pantera, una obra fundida en bronce de 2 metros de altura del artista Isabel de Ovaldía. Los ambientes surreales, colores apasionados y personajes misteriosos caracterizaban los dibujos y pinturas de la artista panameña en los 80s y 90s. Pero su estudio del color la llevó gradualmente a explotar la transparencia del óleo. Esto vino acompañado de una transición temática, técnica y conceptual que le permitió abandonar sus representaciones pletóricas de violencia, rabia y frustración, influidas por el entorno político, y moverse a obras más bien tridimensionales, donde busca encontrar la luz y transparencia en medios como el vidrio, tallado y pintado, y en el modelado que luego se funde en bronce. Sus preocupaciones actuales en la figuración, tanto cuando pinta como cuando talla en vidrio o modela para el bronce, se centran en las relaciones, en el amor y la luz, con claros matices metafísicos a través de representaciones de torsos humanos, animales con componentes propios de la naturaleza tropical, tanto en color como en forma. Su pantera es también un claro ejemplo de sincretismo artístico al acomodar sus experiencias formativas en Estados Unidos, particularmente en el diseño y la talla en vidrio, y la vivencia cultural en su tierra nativa. No estamos ante una mera representación monumental de un felino propio de nuestro entorno. Es común que se llame pantera al jaguar en Sudamérica y puma en Centroamérica. Mientras en África se llama pantera al leopardo. Estos felinos pertenecen al mismo género taxonómico Panthera. Esto es relevante en términos de sincretismo porque en realidad Ovaldía está representando el ubicuo y simbólico jaguar precolombino, y la pátina del bronce verde cobrizo la conecta telúricamente con el jade que se intercambiaba entre Colombia y México en el periodo prehispánico. Por la avenida Balboa podemos apreciar seguidamente la Rana Dorada, una escultura que a modo de tributo a la diversidad creó el escultor colombiano radicado en Panamá, Armando Granja. La obra, de 6 metros de altura, resume el quehacer de Granja, quien ha explorado mediante el taller de arte Quimera, que fundó con su esposa, la artista Gladys Sevillano, las técnicas tridimensionales de la cerámica, la fundición en bronce y el vidrio. La rana dorada de Panamá, Atelopus setecii, es una especie pequeña de anfibio de la familia Buffoniidae, llamado los sapos típicos, la cual es endémica de Panamá, específicamente del Valle de Antón y del Parque Nacional Campana, en las provincias del Coclé y Panamá Oeste, que se considera extinta en estado silvestre. Aunque no oficialmente, se la considera símbolo nacional. No se trata de una escultura en el sentido de expresión o lenguaje artístico puro, ya que lo que Granja ha desarrollado es una alegoría con base en su vasto conocimiento técnico que se comunica con un carácter didáctico a modo de tributo. No obstante, la obra no se puede ubicar dentro de un proceso conceptual y de investigación plástica consistentes. A diferencia de otros artistas incluidos en la muestra, la obra de este colombiano panameño se aparta del sincretismo que ha caracterizado las artes visuales panameñas en las últimas décadas. Su propuesta apunta más a lo decorativo y al encargo. Una lectura de su obra más conocida evidencia su oficio, pero también su debilidad ideativa y limitado concepto. Como hemos señalado en otras oportunidades, la habilidad para desarrollar una obra en un medio o técnica artística no convierte en arte el resultado. Las dos participaciones internacionales en el Paseo de las Esculturas corresponden a los venezolanos Carlos Cruz Díez, hoy nacionalizado francés, y Cidia Reyes. Cruz Díez ha mantenido una relación de muchos años con Panamá, especialmente por sus proyectos arquitectónicos, que se aprecian en varios edificios y vías de la capital y que aplican el concepto y técnica cinética con base en sus investigaciones sobre el color, que ha dominado su expresión por más de 6 décadas y que ha dado a conocer internacionalmente desde su residencia permanente en París desde 1960. Su escultura de acero de 11 metros de altura, 1,90 de ancho y 25 milímetros de espesor, titulada Cromovela, sintetiza su ampliamente difundida propuesta estética basada en concebir el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, real, sin ayuda de la forma o necesidad de soporte. La obra monumental, que juega con la percepción óptica de los espectadores según se acerquen o alejen de su cromovela, no agrega nada a lo ya descubierto décadas atrás
por el ahora naturalizado ciudadano francés. Como hemos apuntado desde que entramos en contacto con su obra y la de otros autores cinéticos en los 70s, se parte de una posición extrema. En la no figuración propone la creación de objetos y máquinas como instrumentos dedicados a la expresión del movimiento real perceptivo, como cinetismo lo expresaba de acuerdo con su raíz griega. Cruz Díez, cuya investigación lo llevó décadas atrás a inventar las fisiocromías, término bastante explícito, puesto que se trata del color cambiante gracias a un efecto meramente físico, ha llegado a un callejón sin salida que lo obliga a reiterar conceptos sin preocuparse por profundizar en ellos. La prueba de principios ópticos sobre planos bidimensionales o tridimensionales no es motivación suficiente para ver su monumental obra tridimensional de amarillos y azules curvilíneos en exhibición, que se niega a ser mirada en el sentido de profundizada. ¿Por qué? Porque oculta bajo sus trucos de luz y color hay un testimonio de la inteligencia agotado en la repetición del descubrimiento técnico, no obstante vacío. El último componente de la colección de esculturas públicas lo constituye la obra Boceto para un bosque. Se trata de una obra donada por la escultora Cidia Reyes en el 2015, que se nutre de los recuerdos de infancia sobre sus primeras manifestaciones gráficas acerca de la naturaleza y sus significados. La artista venezolana usa en su obra un soporte seleccionado de acero inoxidable que permite dibujar la imagen ausente del árbol, aludiendo a las devastaciones de los bosques y selvas por la tala indiscriminada. Aunque la artista ha declarado reiteradamente que sus esculturas revelan su compromiso con el medio ambiente y son un llamado de alerta, un SOS a los espectadores para tomar acción, no hay nada en la propuesta tridimensional que sostenga tal argumento. La literatura que ha creado para explicar o justificar su obra provee una explicación extrínseca que sus esculturas no pueden comunicar intrínsecamente. La obra en exhibición, así como su obra reciente, expresa más bien un temor latente a la corrupción o polución que el medio ambiente y miembros de la sociedad pueden infringir a sus esculturas y propuestas, a sus objetos. Desde un punto de vista ideal, nadie que ame la naturaleza y proteja el ambiente vislumbra un futuro de árboles huecos en soporte de acero inoxidable. Estéticamente, es una escultura posmoderna, limpia, impoluta, brillante en su monocromía, de buen oficio, pero al final decorativa en su balance final. Su impacto en el espacio de interacción con el espectador que visita la cinta costera para hacer deporte, descansar o comer es similar a la experimentada ante la constelación de rascacielos en acero y cristal que saturan el entorno urbano inmediato. Es una obra sin alma, que no comunica emoción alguna. Está vaciada de humanidad, como si viniera cortada por la misma máquina. Merced a las contribuciones sincréticas de Trujillo o Baldía y en menor grado de Arboleda, el paseo de las esculturas es una experiencia estética meritoria. Las restantes obras corresponden más a una visión efectista de espectáculo, donde se juega con valores mercadotécnicos como la notoriedad de los artistas que las hicieron, o el impacto decorativo en el espacio público urbano que se ha desarrollado a un altísimo costo para estimular el entretenimiento de los espectadores. Esto no demerita el esfuerzo del gobierno panameño y la firma Odebrecht Infraestructura por valorizar la cultura al vincular estrechamente el deporte, la recreación con el arte en un espacio público urbano. Solo evidencia el débil criterio de selección de la curaduría. Uno de los esfuerzos más significativos que pueden hacer los gobiernos es incorporar a la infraestructura pública, la obra artística que se conecte con su comunidad, que es justamente lo que se ha hecho en el cinto costero panameño en esta oportunidad. Les habla Juan Carlos Flores para Arts Criterium.